nos reunimos los paraguayos en Nueva York para abrazarnos juntos en un sentimiento muy, muy motivante. Motivante por la indignación que nos ha causado el atropello de los políticos, de los dirigentes, de los ministros, en contra de los anhelos populares, en contra de los fondos públicos que prioritariamente tienen que ir a la salud, a la educación, para mejorar las condiciones de vida de un país que tanto queremos desde lejos. Estamos aquí no cansados, no, estamos reavivados por la indignación que han levantado y vamos a vincularnos y vamos a estrechar relaciones con los compatriotas de otros países y con los movimientos políticos y con las organizaciones progresistas en nuestro país para buscar definitivamente enterrar a todos estos políticos que no interpretan los intereses del pueblo más que lo personal, y vamos a buscar levantar en adelante a movimientos y a políticos realmente honrosos y que merezcan nuestro voto, nuestro apoyo por un Paraguay decente. Gracias por compartir esta reunión. ¡Aplausos! Catalicio Gamarra, por favor, algunas palabras también de su parte. Bueno, yo creo que Paraguay es un país que ya merece estar a la altura de los demás países y sobre todo de los países más adelantados. Tenemos los medios, tenemos gente trabajadora, tenemos gente honesta y los que estamos fuera del país también lo sentimos y estamos en las mismas condiciones. Si lo que nosotros hacemos no basta, tenemos que juntarnos todos para poder llevar a cabo este cambio que nuestro país ya ha empezado, pero que no logra aún porque hay mucha gente que todavía no quiere ese cambio. Necesitamos que esa gente esté fuera, definitivamente, para que el Paraguay empiece o continúe lo que ya está empezando muy a paso lento. Así que desde los Estados Unidos, de Nueva York, estamos unidos a los buenos paraguayos de afuera y de dentro de nuestro país, a los paraguayos que quieren construir un Paraguay nuevo, un Paraguay al alcance y a la altura de lo que merece ser. Tenemos dinero, tenemos potenciales, tenemos agricultura, tenemos ganadería. Lo que no tenemos es gente que dirija, sobre todo los que están en este momento en el Congreso y en el Poder Judicial. Así que, señores, a ponerse la camiseta de la albirroja y a trabajar todos juntos porque el Paraguay se merece. Gracias. ¡Fuerza Paraguay! ¡Fuerza Paraguay! Zulema Codas, por favor. Sí, señor. La misma cosa de los compañeros. Este es una unión de paraguayos en Nueva York, sin banderas políticas también. Soy paraguaya de pura cepa, así como piden los compañeros. Pido a todos estos políticos que no se interesan absolutamente en nuestros problemas, solamente se interesan en sus economías. Decimos basta ya a esta gente, que este dinero que se iba a invertir en esta estúpida cosa, discúlpeme, pero yo digo estúpida idea de ellos, de que una cantidad impresionante de dinero, en vez de invertir a esa gente del Chaco, esa gente pobre, que coman esa gente pobre y dejen ellos de invertir en su bolsillo. Que basta, basta. Más dinero para nuestra gente pobre. Nosotros ya estamos convencidos de que el Paraguay sí puede con la gente más inteligente. Señores, dejen de comer nuestro dinero, que nosotros estamos convencidos de que la gente joven puede, la gente inteligente. Debemos de tener gente joven en el país, gente honesto en el país, que nosotros no nos vamos a darnos por vencido. Acá Nueva York dice presente y nunca más vamos a permitir que Lino o que ninguno de, también de mi partido, Galaverna, que todos, a mí no me interesa, pero sí yo le pido a todos los políticos que basta de su bolsillo, que cierren el bolsillo y que le dé a nuestra gente pobre. Gracias, mi gente, y arriba Paraguay. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera lista sábana! ¡Fuera! 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 Yuli,
Peralta, por favor. Bueno, mis compañeros dijeron todos, fuerte, mis compañeros dijeron todos lo que realmente yo quiero decir. Lo único que quiero decir es ya no más corrupción en el Paraguay. Nos estamos despertando, aunque no todos están despiertos, pero estamos la mayoría despertando y por favor no más corrupción. Por ejemplo, los 50 millones, por favor no nos culpen a nosotros por la comida de plata que ustedes quieren hacer. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, que el pueblo sepa eso. Y por favor también el sí a mi proyecto de ley animal, por favor, no más torturas a los animales en el Paraguay, que a un país se le conoce cómo se le trata a sus animales. Gracias, Juli. Leopoldina. Ña Leo, Ña Leo. No te veo ahí, Ña Leo. Voy y vende, pues. ¿Qué significa ese, Leo? Contanos. ¿Qué lista ese? Sí, fue la lista Sábara. Queremos que se vayan todos los políticos que están actualmente en el Congreso. Y si no se quieren ir, si no se quieren ir por las buenas, que se vayan todos por las malas. Porque tarde o temprano se van a ir todos porque ya no les estamos soportando. Okay. Gracias, Leo. Gracias, Leo. ¡Viva Paraguay! ¡Viva! ¡Viva! La dueña de casa, por favor, algunas palabras. Bueno, estamos aquí reunidos para apoyar la gran concentración de la Plaza de la Democracia. A pesar de que se había cambiado en otras plazas, estamos vibrando con ustedes. ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Estamos apoyando todo lo que ustedes están poniendo ahí, especialmente fuera lista Sábana. Fuera. A nombre de nosotros, que no utilice más a nosotros. Nosotros queremos un Paraguay mejor para todos y ese 50 millones de dólares que se quede en Paraguay. Estamos capacitados para hacer una inscripción automática ya. Eso sí queremos. Fuera lista Sábana. ¡Viva Paraguay! ¡Viva! Gloria, una palabra, por favor. Bueno, estamos aquí para... Fuerte. Ay, mi cara se ve. Sí, ahí. Porque está bien conmigo. Ok. Apoyando muchas cosas para que realmente pensamos que con Lugo íbamos a lograr, y se logró quizás, pero él solo no puede también cumplir con todo lo prometido. Pero principalmente yo pido a que se desbloquee la lista Sábana. Y también gracias al presidente Lugo que vetó ese dinero que se iban a tragar de vuelta esos paraguayos, porque eso es lo que, como siempre, ellos argumentan algo que no van a cumplir, pero todo ese dinero iban a llevar a sus bolsillos. Así que estamos acá, no importa la cantidad de personas, sino lo importante, las buenas intenciones, las cosas hermosas que queremos para nuestro país, las cosas tan buenas, los deseos increíbles que tenemos para nuestro país, para que haya justicia social, porque tantos campesinos, allá no hay más nivel medio, los pobres siguen siendo más pobres y los ricos más ricos, y eso por culpa de la injusticia, de la corrupción, y eso, por eso estamos aquí, muchos estamos aquí por culpa de la corrupción. No deberíamos de salir de nuestro país, no más ni un paraguayo salir de su país que ama tanto, porque estudió mucho, porque tiene su familia allá, porque ama su país, pero está fuera por culpa de la corrupción. Gracias. Sí, muchas gracias. Viva Paraguay. Quiero apoyar lo que dice Gloria y leyendo lo que sostiene Cantalicio, fuera los bandidos del poder judicial. La pobreza del Paraguay está basado en la falta de educación que tenemos, pero fundamentalmente en la injusticia. La injusticia que nos obliga a nosotros mismos como pueblo corrompernos y corromper al propio pueblo. Los 7 ministros tienen que renunciar. El Paraguay necesita un mensaje serio de que hay un interés, de que hay una intención de traer justicia al Paraguay. Esos ministros tienen que ir, todos los jueces, los fiscales corruptos tienen que irse. Es la única manera de que inversores del exterior tengan interés de ir a instalarse en el Paraguay cuando haya una justicia creíble, transparente, y cuando haya inversiones en el Paraguay habrán trabajos y todos podemos volver, y toda la inseguridad del Paraguay se acabará. ¿Por qué? Porque habrá trabajo. No hay inversión porque no hay justicia. Fuera los corruptos de la justicia paraguaya. Arriba un Paraguay decente y limpio. ¡Arriba! Margarita. También ha venido Martín, un joven Martín acá, que
eso, una palabra. Eso, los jóvenes, quiero dar un comentario a los jóvenes. Ahora que tenemos la libertad de poder votar, también sería bueno que podamos votar, no entre los peores, sino entre los mejores. Tratar de tener un poco poder decir acá, aunque me gustaría votar a este candidato, no porque sea que me no roba, sino por el que hace más. Sería muy interesante poder tener esa libertad también. Gracias, Martín. Gracias. Mariela. Gracias a todos los jóvenes a que se sumen, a que también se hagan escuchar, que tenemos que salir y reclamar. Es la única forma de que la gente preparada que tenemos, y tenemos mucha, tenga un lugar, tenga un espacio. Es importante que nos den un lugar, es importante que tomemos esos lugares que están ahí disponibles para nosotros y salgamos y nuestras voces se escuchen. Cierto. ¡Viva Paraguay! ¡Viva, viva Paraguay! Margarita, una palabra, vos también. Sí, y realmente agradeciendo a toda esta gente que vino para poder hacer un poco eco al esfuerzo que están haciendo los autoconvocados paraguayos allá en la Plaza de los Héroes. La gente sin partido, con sus preocupaciones ciudadanas, cívicas y tanto descontento que tenemos ya para poder modificar un poco esa corrupción que tenemos allá, desbloquear las listas y que podamos votar por cada candidato por su capacidad. Hay muchísima gente sana todavía, salvable en nuestro país, ¿verdad? Y que dejemos esa dictadura parlamentaria de lado con todos los proyectos. Cada presidente que sube no puede poner en práctica sus proyectos porque le bloquea ese parlamento, de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Tribunal de Justicia Electoral. Y finalmente, y más que nada, aplicar por favor la inscripción automática ya. Todos queremos formar parte de ese registro cívico permanente. Y es tan fácil, digitalizando todo. Ya hay un proyecto que ha presentado la gente del Congreso de Migrantes Paraguayos en la Argentina, un proyecto de ley hecho que ya fue presentado en el Parlamento y que necesitamos que se haga una revisión, que se haga un estudio y que se haga un análisis. Si hay juristas que pueden modificar cualquier cosa, pero aplicarlo ya, dejar de posponer y mucho más, dejar de utilizar nuestro nombre para seguir pidiendo presupuesto en nombre de los migrantes paraguayos. Si es tan fácil poner en práctica la inscripción automática digitalizada con la cédula de identidad de cada uno de nosotros, los migrantes paraguayos. Entonces, que se aplique eso ya y no se dé más traba a la bicicleta para que nuestro voto sea una realidad. Que el referéndum modificó esa constitución, es un derecho de ley que tenemos todos los paraguayos. Y no existe, todavía no podemos hacerlo porque apenas 200 o 2.000 paraguayos, de 60.000 paraguayos que estamos en los Estados Unidos, estamos figurando y vienen en cuota a hacernos la registración en un padrón nacional donde tenemos que estar todos juntos ya a través de esa inscripción automática que tiene que ser una realidad en este momento. Mingo. Mingo. Sí, también yo voy a dirigir un saludo muy especial a todos los compatriotas que están allá en una plaza de París, en Francia, también en Madrid, España, en la Plaza San Justo de Buenos Aires. Un saludo especial a Óscar Amarilla, Perinciolo, al doctor Soler y a todo ese grupo de fabulosos compatriotas que forman la coordinadora de los migrantes paraguayos permanentes, también a la Comipay allá en Europa, a la señora Irma Pérez, a Rubén Domínguez de Suiza, a todos los compatriotas de Europa, y agradezco un montón. Me emociona, no somos mucha gente acá, pero me emociona que la gente verdadera está presente acá para hacer este manifiesto, este repudio contra los ladrones del Parlamento. ¡Cierto! ¡Los ladrones! ¡Cierto! Los ladrones de la política. En la Constitución no dice que el Estado paraguayo, que el pueblo paraguayo tenga que pagar a planilleros, a modelos, ni tiene que pagar los vinos caros, ni los 4x4 de lujo a los parlamentarios. El presupuesto que se le asigna al Tribunal de Justicia Electoral por el Parlamento ya está totalmente estipulado que debe de cubrir los gastos de los partidos políticos, pero no así estos 50 millones que ellos quieren robarse de las arcas estatales que pertenecen al pueblo, que debe ser... No más al robo. Más salud, más escuela, más trabajo para que podamos volver todos los que estamos fuera del país. Ya no queremos que nos roben, ya nos cansamos de tanto robo,
tanto dentro del Paraguay como fuera del Paraguay. Es hora de que por una vez por todas terminemos el latrocinio en nuestro país. Abajo y fuera los políticos corruptos. ¡Fuera políticos corruptos! ¡Fuera! 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 ¡Viva Paraguay! Que se establezca un poco también en la Constitución, una modificación de la Constitución, que hace falta muchas leyes modificar, y que los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero sigan teniendo el derecho de nacionalidad paraguaya. Seguimos teniendo hijos fuera del país, no es por culpa nuestra, es por culpa de la economía y de la política corrupta que tenemos. Y nuestros hijos son extranjeros, no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a votar. Y nosotros somos y sentimos como paraguayos. ¡Viva Margarita! ¡Viva Herminia! Ok, este voy a hacer un pedido muy especial. Acá el compañero habló de corrupciones, de inseguridad en el Paraguay. Hace 3 días que pisé otra vez acá en los Estados Unidos. Estoy viendo cómo se desempeña nuestra gente en el Paraguay. Pido al ministro Filisola, pido encarecidamente en nombre de toda la gente, de los paraguayos en general, una seguridad en el Paraguay. Dijo el compañero Duarte que no podemos tener inversionistas en el Paraguay, señores. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Estamos corriendo de nuestro país a todos los inversionistas porque no hay un trabajo de seguridad en el Paraguay. Por favor, mi pedido como paraguaya neta, sufrida en estos países ajenos. Todo el mundo vive la misma cosa, siente la misma cosa. No estamos porque queremos, señores, en el Paraguay. Acá estamos por necesidad, porque no hay inteligencia, no hay estudio que valga por nuestra gente de la corrupción y de la injusticia, de la no igualdad por nuestra gente, porque acá hay gente muy inteligente. No tenemos cabida porque no tenemos buenos padrinos. Señores, ministro, señores, todos políticos, basta ya de esto y que sea una mejor vida para todos nosotros. Sepan que nosotros estamos en un país ajeno, que cada día estamos sufriendo. Hay muchos de nosotros que ni siquiera puede irse a nuestro país. Señores, crean trabajo, no le corran a los extranjeros que quieran invertir en el Paraguay. Señor ministro Filisola, depende de usted para que haya una buena seguridad, haya buen policía. Hay buenos policías, pero todo el mundo dice que todos son corruptos. Porque ellos quieren, porque ellos lo hacen. Gracias, compañeros, y fuerza Paraguay. ¡Fuerza Paraguay! ¡Arriba, Paraguay! ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos a escuchar a Ana María, por favor. Sí, claro. Inscripción automática ya, dice Ana María ahí. Bueno. Yo quiero hablar en nombre de todas las personas que por ahí no pueden estar aquí y decir que tuvimos que salir del país por necesidad. Tenemos que estar fuera de lo que queremos y eso depende mucho de lo que se haga, de lo que como un pueblo maduro que tenemos que ser para que podamos regresar. Muy bien, excelente. Lo que quiero decir también es nuestro país, dicen la gente, un país de M, dicen por nuestro país, pero mi país es adorable, son los gobernantes, son los que son corruptos, sí, exactamente. Nuestro país, yo adoro mi país no tiene nada que ver, también es una víctima más de los gobernantes de turno. Eso es, y vamos por más. Ya Leo, vamos a escucharte más. ¿Qué querés decirnos más, ya Leo, con tu cartel ahí arriba? Y que esta clase de políticos basta ya en nuestro país, que nosotros no necesitamos, como buenos ciudadanos educados, no necesitamos, ya no necesitamos botas, ya no necesitamos tanques por las calles, nosotros necesitamos educación, necesitamos buenos políticos, porque los malos políticos son los que traen la dictadura y son los que provocan los golpes de Estado. Fuerza Paraguay. Concilio. ¿Cómo estamos, Silvio? La música paraguaya siempre presente, apoyando todos los eventos de los paraguayos. Bueno, gracias. Una hurra final, Miguel, ahí. Dale, hurra o viva por Paraguay.
Ale. Bien, los paraguayos aquí en Nueva York reunidos juntos en el mismo sentir y con las mismas vibraciones de los paraguayos en España, en París, en Buenos Aires, en Paraguay, espero que en el Brasil, todos juntos estamos reunidos con el mismo sentir, con la misma indignación y ahora con toda intensidad vamos a hacer hurras por un Paraguay fuerte, un Paraguay progresista, un Paraguay justo, un Paraguay generoso y un Paraguay que quiera la vocación del futuro y del progreso. ¡Tres hurras por un mejor Paraguay! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!